Equipo Bravo, entrada asegurada. El tráfico más posiciones. Silencio, ¿oyes eso? Aquí, jefe, informe de situación. El pasillo está despejado. Aquí no hay nada, Sam. ¿Qué diablos? ¡Hijo de perra! Líder, voy por la izquierda. ¡Me han abatido! ¡No!
¿Alguien me recibe? No creo que quede alguien vivo ahí. Debes ayudarme. El tiempo es vital. Mi nombre es Richard. El doctor Richard Meyers. Y creo que soy el único que queda vivo de mi equipo. Estaba con los ingenieros ahí antes de perder la conexión. No sé qué les ha ocurrido. Pero sin tu ayuda, tal vez muramos todos. Espero contar contigo. Esta es la situación. Hacíamos pruebas bidimensionales antes del ataque. Y he perdido el control de las comunicaciones. Ahora tenemos un teletransportador funcional aún activo en la otra dimensión. Y si no lo destruimos, es muy probable que todas esas criaturas lleguen hasta la Tierra. Tienes que ayudarme. He hecho cuanto he podido. Pero aquí no hay bastante electricidad para activar el teletransportador. Los ingenieros me estaban ayudando a redirigir la energía auxiliar desde EMPRO hasta los laboratorios EXIS. Pero creo que eres el único que puede ayudarme. Enviaré las instrucciones de la matriz al SSD de tu consola. Toma, coge el SSD y busca la estación de energía principal del sector 2. Solo conéctalo a la terminal principal, me pondré en contacto contigo. Hay muy poco tiempo. Ve, deprisa. Sobre todo hacia la inyección principal, ha indicado excesivas fracturas por desgaste. He ordenado de inmediato al equipo que interrumpa las pruebas y han estado trabajando sin parar para poder reparar el módulo dañado. Las pruebas
se reanudarán en cuanto la unidad vuelva a estar activada. Confío en que estará lista para las pruebas de carga que el jefe Rhodes hará la semana que viene. También me han pedido que me ayude con los cálculos relativos a los datos de transferencia, con lo cual espero terminar pronto, siempre y cuando me interrumpa lo mínimo. Interrupciones, como la que tuve a principios de esta semana, cuando Dave Box, nuestro oficial de seguridad, me insistió una vez más en que cambiara el código de la vitrina donde tengo expuesta la escopeta que me envió mi hermano. Como si fuera a usar el puntito 3-3. Pues no, más bien es que no para de dar por culo con las normas. He oído que suspendió el examen de admisión en los marines y está amargado por haberse quedado en oficial de seguridad. Bueno, no le he enviado un correo electrónico con el buen código. Vargas, fin de la gana. Inicial sobre el módulo de alineación principal ha indicado excesivas fracturas por desgaste. He ordenado de inmediato al equipo que interrumpa las pruebas y han estado trabajando sin parar para poder reparar el módulo dañado. Las pruebas se reanudarán en cuanto la unidad vuelva a estar. También me han pedido que me ayude con los cálculos relativos a los datos de transferencia, con lo cual espero terminar pronto, siempre y cuando me interrumpan lo mínimo. Interrupciones, como la que tuve a principios de esta semana, cuando Dave Box, nuestro oficial de seguridad, me insistió una vez más en que cambiara el código de la vitrina donde tengo expuesta la escopeta que me envió mi hermano. ¿Cómo se puede usar el puntito 3-3? Pues no, más bien es que no para de dar por culo con las normas. He oído que suspendió el examen de admisión en los marines y está amargado por haberse quedado en oficial de seguridad. Bueno, no le he enviado un correo electrónico con el nuevo código. Registro sonoro del jefe Allen Rhodes. 12 de octubre, 21:45. Esta semana hemos progresado mucho con el acoplador de campo. Si mis cálculos son correctos, esto debería de representar una mejora considerable en el régimen del compresor. Hola, jefe Allen Rhodes. 15 de noviembre, 21:45. La situación aquí, en el sector 1, es lamentable. Poco después de conseguir que la red auxiliar se sincronizara con la matriz principal, lecturas de salida son mínimas. Lo cual me lleva a concluir que no se trata del núcleo auxiliar. Más bien parece un problema con la matriz principal. Seguiremos intentando conseguir que las comunicaciones funcionen, pero no sé cuánto más resistiremos. Informaré de las noticias próximamente. Thank you.
Excelente trabajo, Marines. Voy a conectar con el SSD. El ordenador indica que la unidad de energía auxiliar no se activa. Parece que tendrás que iniciar los sistemas de flujo. Si no has encontrado ninguno, debe haber un levitador de plasma ionizado cerca. Algunos técnicos lo llaman la pinta. No te preocupes, suele ocurrir con estos sistemas. Deberías de poder sacar plasma de un conducto en funcionamiento y derivarlo al que no esté funcionando. Con esto bastará para iniciar la unidad. Un momento. Abriré el blindaje. Listo. El blindaje debería estar abierto. Thank you.
Seguridad activado. Acceso al subnivel restringido.
Personaje autorizado. Estoy detectando mucho movimiento que se dirige hacia ti.